nazco en Bogotá, rodeado como por mucha música como que yo fui absorbiendo a medida que tuve experiencias en el colegio de pronto y en mi casa. En realidad fui una persona como muy introvertida. Llevaba todos mis amigos vallenateros, o todo era fiesta. Me trasladé a la ciudad de Pereira, sigo estudiando allá también en la Universidad Católica, pero ya ahí me abro como como al público, ¿no? Entonces empiezo a tocar en bares, en restaurantes. Ya llega el punto en que tengo que seguir expandiéndome, entonces me traslado a Bogotá. Eso fue hace 6 años. Entonces aprendí muchas cosas, conocí al amor de mi vida, a mi mujer, a mi esposa, con la cual comparto toda esta experiencia y me ha como impulsado, inclusive es como mi musa de inspiración. Que sea sencilla, solo sueños en la cajuela. Bueno, sencilla viene como una propuesta. La quisimos hacer como diferente, tanto en los sonidos como los instrumentos que se involucran. Pues jazz, pop francés, tiene unas pinticas de gypsy, pero lo que queríamos generar era un sonido un poco nostálgico para poder como empatizar con la gente que escuche la canción. La compongo pensando en mi esposa, cómo nos conocimos, esa es la introducción de la canción. Pero fue algo más como mostrar los mejores momentos que tú puedes guardar desde un principio de la persona que va a ser el amor de tu vida. En este viaje, Camilo Zapata, que es el director, con Pipe, nos fuimos de paseo, literal. Nos fuimos a Guatavita, estuvimos en una locación muy bonita, era como un trigal, que es donde aparece la banda en el video. Tuvimos la oportunidad de tener un día espectacular, pudimos hacer tomas con dron, nos metimos por destapado, nos fuimos a quebradas, unos paisajes increíbles, fuimos a un mirador por allá, una montaña, estuvimos 3 días prácticamente que sin descanso, pero me parece que quedó una cosa increíble porque fue demasiado natural, demasiado honesto, todo. Los personajes que fueron Juanse y Ana, los protagonistas increíbles porque se entendieron muy bien y dejaron algo muy muy sencillo, muy honesto. Pienso que queda plasmada demasiado la idea de una vida sencilla y pudimos pues mostrar un poquito más de todo lo bonito que tiene Colombia. El otro año lanzamos el disco, va a ser algo demasiado emocionante porque es una mezcla de, vuelvo y digo, experiencias y de sabores, de música. Me encanta de pronto pensar en artistas como Juan Pablo Vega, como Messier Periné, como Bomba Estéreo, Medrano, que ofrecen cosas que a mí me gusta escuchar. Vamos donde sea, pero los dos, Mi Instagram es Javi Rodríguez, arroba Javi Rodríguez. Ahí pues tenemos enlaces para todo, en YouTube también aparezco como Javier Rodríguez, está mi perfil, pueden ver sencilla el video, en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple Music. vamos donde sea, pero